Muy buenas compañeros, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro directo. Hoy sí, hoy es el día de ir a Barcelona. Sí, Marco, lo sé. He hecho una F en el chat. Ya de buen principio, ya hay un fail, ¿vale? Así que vamos a iniciar el tren. O sea, el tren ya está en la estación de Tarragona, nos vamos para Barcelona. Y espero que os guste el directo de hoy. Buen viaje a todos. Como siempre, vuestro billete de media distancia tiene que estar en vuestras manos. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, pero bueno. ¿Qué es eso? Que no vamos ya para allá, no me enrollo más. Hemos perdido una tarde turbia y quiero entretenerme a ver qué es esto. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Y esto? No se entiende nada, no entiendo nada. Sí, tengo una tarde un poco turbia. O sea, tengo una tarde un poco turbia, ¿vale? No se va a localizar porque está cargando el tema del Train Simulator. Está un poquito loco también el Train Simulator. Pero bueno, no pasa nada. Mientras estamos aquí, ya eso. Vas a ir saludando a mi gente mientras esto va cargando. Espero que hayan aceptado el tema de la partida. Hay tres partidas. Una tendrá que ser. Muy buenas a Banano, a Enzo Crack, compañero, Rubén Cruz, Marga, Marcos, Jairo y Banano, que me ha hecho F, gracias. Ya está, ya hemos hecho ronda de saluditos. Si hay alguien más viste por aquí y quisiera que los saludara, pues nada, bienvenido sea. Y ese anuncio, bueno, ¿de cuántos minutos es ese anuncio? No sé cuántos minutos era, pero bueno, ahí está. Bueno, mientras de eso, no es el tren, no es el tren ese, es el what the fuck, es el what the fuck. Yo creo que empezamos ahí, no sé. Vale, tres, tengo mi novia, vale, grande Rubén Cruz, grande. O sea, es como, vengo un directo, pero estoy con mi novia, Oye, yo también tengo mi novia, ahora viene en el de eso. Ya sabéis quién es mi novia, no hace falta decirlo más. Sí, es la 449. Y ya estaría, ¿vale? Está cargando el Train Simulator. Esto es como el perro, ¿vale? Está comiendo el perro, no le molestes, porque no carga. Ahora está cargando, ¿vale? Está cargando ahora. Mientras carga la ruta y si veo que es o no es, pues bueno, pues no comemos igual, ¿no? Si fuese esto, unas 4 galletas, ¿ok? Hoy estoy bastante motivado porque es que el lunes quise hacer este directo. El lunes quise hacer 3 directos. Así que vamos a relajarnos un poco, ¿vale? Porque el lunes tuve una buena experiencia con el tema del internet. El martes tuvimos The Legend of Zelda en este canal. O sea, la serie de Zelda, y hoy os traigo Train Simulator. Mañana o esta noche, no sé si esta noche, si estoy bien esta noche, hacemos otro directo, ¿vale? Si estoy bien, si sigo estando como estoy, que tengo, a ver, ayer fui a baloncesto, ya lo sabéis, no hace falta decir nada más, ya está, ¿vale? Si estoy bien esta noche, lo hacemos un Resident Evil 3, ¿vale? Si estoy esta noche bien. Y mañana, acabo de darme cuenta de que, bueno, como cuando salgo, pues pasan muchas noticias y hay muchísimas cosas que se dan en el canal, muchas cosas que quiero que estéis bien y demás. Y se nota todo el contenido, o sea, what the fuck. Pero bueno, lo dejo para Twitch. También os he dicho el tema del Pokémon. Está ganando YouTube. Yo creo que voy a pasar a Twitch porque, claro, YouTube es más para simulación y trenes. Pero bueno, intentamos hacer una serie para todo. Hombre, muy buenas, Alex, me preguntas qué tal. Pues mira, estoy y no estoy. O sea, es como que me viesen aquí, todo bien, todo correcto. Si me muevo un poco, soy como un abuelo de 90 años. O sea, what the fuck, ¿esto qué es? Me tiene que pasar a mí estas cosas, ¿eh? What the fuck, ¿eh? Muy buenas, Dani, dice buenas tardes. Y Aarón, dice hola, trenero. Hola, Aarón. Este sábado, sabemos que este sábado se viene el terror. Se viene, de verdad, o sea, de verdad.
Se viene el terror, Halloween, día de miedo. No tengo nada planeado, ¿vale? Ya hago planeado. Pero yo creo que se va a hundir. Porque no hay material. Pero bueno, ya me haré de hacer alguna cosita. Si veo que hay luz verde, pues hacemos eso que tenemos que haber pensado. O si no, no pasa nada. Nos metemos aquí un Resident Evil 3 y se acabó. Pero bueno, ya de eso, o sea, es este sábado. Yo tenía pensado, digo, bueno, este sábado me haré un Open Race. ¡Woo! Y luego pensó, ostras, que es 31. Que es 31. No pasa nada. El viernes. Ya está, el viernes Open Race con suscriptores. Podrá entrar cualquiera. Eso sí, siempre intentad tener micrófonos para poder hablar con vosotros con el tema del CTC. Vale, ya lo aviso ahora. Miércoles, no lunes, que el lunes, tía, o sea, el lunes os iba a comentar sobre el tema de que se vendría. No, ahora no. Ahora no. Ahora no. Vamos, a ver, que acaba de cargar. ¡Que no era! ¡Que no es! ¡Ya estamos en Sans! ¡Ya estamos en Sans! Esta partida no es, es la otra. Voy a cambiar los gráficos. Es que de verdad, me pasan a mí estas cosas ahora. Sí, gráficos, gracias. No. Ahí está. Ahí lo tenemos, claro que sí. Bueno, ya digo, o sea, what the fuck, no. Vale, Dani, nos vemos. A ver, chicos, me he equivocado de partida. Me he equivocado, no es problema vuestro, es problema mío, porque yo estaba dudando, digo, en Tarragona, en Barcelona, y ¿qué partida es esta? La otra partida, me voy a llegar a Civia, me sale una 4-4-9, o sea, what the fuck. ¿Y dónde está el norte ahora? El gran. Si eso lo miráis vosotros, ya veréis que es verdad, ¿eh? De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Ah, que no funciona. Ah, qué bien, qué guapo. En serio, tío. En serio. Y encima no me pones bien. Es que esto es, vamos, un F gigante. Vale, ya está, ya lo he visto. Pero bueno, no pasa nada, estamos aquí para darlo todo. ¿Cómo me voy a ir si acabo de llegar? Pues no sé, eso háblatelo tú mismo, Dani. Harás la línea R11 a Barcelona. Estaría bastante guapo hacer la R11, estaría bastante chido. Pero hay siempre ese pero, porque claro, o sea, sabemos de que está la R11, sabemos de que se puede ir hasta por Bow, se puede ir hasta Cerver, pero siempre está el pero ese, ¿sabes? Ese que molesta un poco ese pero. Es una ruta que la enseño poco por el motivo de que no está muy bien ambientada y le faltan rutas, le faltan más vías. A ver si puedo contactar con el propietario de esa ruta y preguntarle a ver si me puede dar antes alteración o algo, lo que sea, para que tiene vías, para que ponga vías. Pero claro, es mucho trabajo, yo lo sé. Mucho trabajo. A ver, muy buenas Enzo Car. O sea, Enzo Crack. ¿Qué tal, compañero? Dice, el TSL21 me va de pena. No me carga nada. Vale, necesita los dos assets de pago para que te cargue. Es un sistema que tiene Dovity Games, ¿vale? La empresa esa que hablamos mucho en este canal. Hablamos muchísimo de esta empresa. ¡Qué maravillosa es esta empresa! ¡Por Dios! Te voy a decir una cosa, ¿vale? Ellos tienen un asset de pago en Steam, ¿vale? Es anti-piratería, ¿vale? Y por eso lo han puesto así. Alfa, no me saludaste. ¡Uy, qué mal! ¡Qué mal que no saludé a Nazar! ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo van los cibias? Chicas, si no saludo, ya os saludaré, ¿vale? Si no tengo todo presente, lo sabéis. Pero bueno, gracias por comentármelo. Ya te había saludado en el directo este.
Ya el de mañana te salvaré por 3 veces, ¿vale? De Nazar, amigo, ¿cómo estamos? Nazar, no sé qué. Y aquí tenemos a alguien pidiéndome socorro. Ahora no. Un momentito. Vale, ¡ojo! ¿Y eso? Sí, ya, ya lo sé, no hace falta decírmelo. A ver, vamos a trucharlo más así. Ahí está, vale, perfecto. Vale, os parecerá hay una. Bueno, son anuncios, ¿vale? De un sponsor del canal, que hacía tiempo que no lo teníamos por aquí. Y sí, estamos en mi casa. Mi casa, bueno, de alquiler, ¿vale? Y sí, estaba bastante guapo el dibujo, ¿vale? Y resultamente, parece mentira, pero es como si fuese realista, ¿no? O sea, tenemos un parking de motos. No, no compro motos, no, no quiero motos. No, no me vendan la moto, ¿eh? Y tenemos una. Bueno, una de Isabel, claro, claro que sí. ¿Es tu casa? No, es un alquiler, porque, claro, el día siguiente tú que estás trabajando. Si fuese mi casa, este diría, bueno, yo no diría nada, ¿eh? Pero no, no, estamos en Tarragona y es una casa de alquiler. Pero bueno, hombre, Shido, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Alfa, yo me pasé de gracia, que me voy a Sansoni. Perfecto, pues vamos para allá. Vamos a iniciar, ¿eh? Esto. A ver, esto es del lunes, ¿vale? Lo que pasa que no. Vamos, que el lunes no tenía yo suficiente resistencia para todo. Sí, el dibujo sí, bastante chido. Vale, tenemos aquí la 4.49 con el destino TS Zosdi, ¿vale? 2021. Ok, os acordáis de este destino, ¿verdad? ¿Os acordáis bastante bien del destino este? Pues sí, hoy nos toca irnos. ¡Capullo! ¡No! ¡No! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué está? ¡Callao ya! ¡Callao! Ay, por Dios. Bueno, va, vamos a proseguir. ¿Hello? ¿Qué hacen los retrovisores abiertos? ¿Quién me ha abierto los retrovisores y se ha ido? O sea, ya he dejado la 439 aquí quieta. What the fuck? Estación de Francia, vale, perfecto. Bueno, ya empezamos. Sí, algunos me dirán, ¿de qué te ríes, trenero? Pues mira, me río de esto, fijaos. Otra vez tenemos este problema y es del desenfoque. Otra vez tengo que mencionar Dirty Games. ¿En serio? ¿Otra vez? Otra vez, pues sí, otra vez. La culpa es suya por obtener estos gráficos tan guapos, tan asequibles. A ver, sí, he echado de menos a 4.49. Yo bastante le echo de menos. Y enseñándolo también. También. Muy buenas, Jordi, ¿cómo estamos? Bienvenido. Pues nada, estaremos. Creo que llegaremos a Barcelona. O sea, pienso que sí. O sea, de 7 a 8. Yo creo que a menos cuarto, menos 10, estamos en Barcelona, ¿ok? Este lo paran todas las estaciones. Sabemos de que es un medio de distancia, así que no va a parar en todas las estaciones. Va a parar en. Bueno, en típicas estaciones grandes, ¿no? Como por ejemplo, Vilanova de Geltrú, y poco más. Y poco más. Pero bueno, ya de eso. Sí, podemos la feria de Sants. Vamos a poner la chuleta que no me la sé nunca. Me tengo que apuntar aquí o algo, yo qué sé. Un póster, damos un póster. Vale, a ver, ¿dónde tengo yo?
Madre mía, qué lejos está. No, esta no es. Es esta de aquí. Perfecto. Vale. Pa, 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 pam, pam, pam. Vale, perfecto. Ok, ya no lo sé. Lo otro no suena. Ok, vale. ¡Vámonos! Están bien las agujas, ¿no? Sí, creo que sí, están las en verde. Vale, va, vámonos. Aunque se vea un poquito turbio, la próxima vez intentaré bajar los gráficos, ¿eh? Intentaré bajar los gráficos. Muy buenas, Anguar. ¿Qué tal? Bien. Bueno, bien no, si no soy un anciano de 90 años ahora mismo. Sí, ayer fui a entrenar. La gente lo sabe, no sé por qué las agujetas siempre están ahí. No, no, no lo sé, no lo sé, no. No, no tengas aquí. Bueno. Y eso que me tomé agua con azúcar, ¿no? Pero igualmente te afecta igual. sí, por eso, claro. Por el tema de agujetas. Es que. Senyors viatgers, Renfe els dona la benvinguda a aquest tren media distància amb destinació Barcelona-Sants. Els agraïm que hagin escollit el nostre servei. Els informem que aquest tren disposa de màquines d'autovenda de begudes. Senyores viajeros, Renfe les da la bienvenida a bordo de este tren media distància con destino Barcelona-Sants. Agradecemos que hayan elegido nuestro servicio. Renfe les desea un agradable viaje. Les informamos que este tren dispone de máquina autovenda de bebidas. Ladies and gentlemen, Renfe welcomes you on board this commuter train bound for Barcelona Sants. We are grateful you have chosen our service. Renfe wishes you a pleasant trip. We are pleased to inform you that there is self-service drinks machines available on this train. Vale, pues ya está. O sea, esa es la megafonía más larga que he visto. No, es la realidad, ¿eh? Es la real, es la real. O sea, la verdad. El metro sí, el metro es real, ¿vale? O sea, es totalmente real, lo ha convertido en RailShip. Y es el proyecto que te estaba diciendo yo de hace tiempo. ¿Te acuerdas en Twitch? Que te enseñaba fotos y demás. Se ve que han puesto un vídeo diciendo, mira cómo va el proyecto. Y lo he visto, digo, me he acordado así, digo, ostras, paldame. Y lo pusieron a las 12 y pico de la noche. Y dije, ostras, yo se lo envío y ya lo mirará. Y eso. Pero ¿cómo puede ser que estemos a 100 por aquí? Me cago en la cara. A ver, durante estoy haciendo videollamadas con amigos. No pasa nada, Andreu, no pasa nada. No hace falta que me preguntes ni esas cosas. Sino, si tú quieres hacer videollamadas, las haces. Ya está, no pasa nada. Me faltaba yo que fuese el papi. Yo no soy papi de nadie todavía. A no ser que Sara salga antes. A ver, por lo que veo, la 600 está acabada, ¿no? No, no, aún sigue el proyecto. Lo que es el tren en sí, están haciendo la cabina. Hola, soy nuevo. Pues nada, bienvenido, Izan. Alfa, te estoy esperando en Vilanova, que hoy R2 tienen retrasos. Sí, tengo que parar en San Vicente Caldés. Vilanova de Geltrú. De Vilanova a Sants. Ya está. No hay más, ¿vale? Llegamos a Barcelona a Sants y se acabó. No, hoy a Estación de Francia no. O sea, ahí. Solamente vamos a ir por tres. Vamos a ir tres estaciones que son Vilanova y Sants. Ya está. O sea, San Vicente de Caldés, vamos para Tarragona, lo he abierto las puertas, a que no se haya huido. Las he abierto. Luego vamos a ir a Vilanova y Geltrú. De Vilanova nos vamos a Sants, o sea, cuatro estaciones. Nada, coge billete. Pues, o sea, no creo que tenga revisor hoy. No lo sé, no lo sé, pero bueno. No lo sé. Voy a pasar por la vía de la izquierda en 30 segundos. Perfecto. En la vía izquierda hace poco
Me ha pasado. ¡Amigo! Pues eso sí lo atado. Bueno, pues nada, pues ya estaría. Muy buenas, Loquito Games. ¿Qué tal, compañero? Bienvenido. Me dice presente a otro directo tuyo. Gracias. Ya es el segundo, ¿no? Es el segundo. O el tercero. O el cuarto, o el quinto, o el sexto. La ruta está bien, por lo que veo. Sí, o sea, es chida. Está chida. Claro, no, no tiene el permiso. Si esta ruta la ha hecho el misma, la misma persona que ha hecho esta ruta, ha hecho la de la ruta de Gerona. O sea, es el mismo persona. Hace muy buenas rutas, las hace muy realistas. Lo que pasa es que le falta ese toque, el toque moderno, pero bueno, al menos los hace bastante bien. Está muy bien hecho. Vive cerca de Barcelona Sants. Perfecto, Izan. Pues nada, hoy estacionamos en ahí y ya está. Ok, así que nada. O sea, estacionamos en Barcelona Sants y termina el directo. O sea, ahí termina mi servicio, básicamente. Mi servicio termina en ahí. Vale, vamos al lado de 449. Y bueno, pues nada. Ahora vemos. La otra vez. Como tampoco avisa, pues nada, what the fuck. No avisa, la otra vez no avisa. Al revés, ya está. A ver, no tener problemas. Pues claro, o sea, siendo de ahí, pues claro, eso es lo que tiene. Dale algo de velocidad. Si ya estamos siguiendo a 130, o sea, a 130 y pico. Lo que pasa es que después nos viene pues a misión de Carles y a que estacionarse bien. Si no. Pero bueno. Y no sé, las estaciones de Foot tienen iniciales. En España no entra ese tren. Si en España entras el tren bala. Te digo yo que, o sea, el AVE ya tiene competencia para 10 años. Te lo digo en serio. Si entra el tren bala en España, te digo yo que vamos. Dejaríamos de existir el AVE. ¿Me entendiste? Sí, sí, lo sé, porque es de la zona, Dani. A ser de la zona, te conoces las líneas, te conoces las estaciones, lo sabes todo. Es como yo. Yo la ruta de Girona me la conozco bastante bien. La ruta de la R11 y todo esto. Pero no, soy más parte de Gironès. Sí, es una nueva ruta que han. Que ayer mismo la inauguraron. Vale, empezamos a tener. Problemas de FPS. ¡No! Tren con destino Girona. No soy el caso. Próxima parada Massanet, Massanes. Tren con destinació Girona. Propera parada Massanet, Massanes. Vamos a 30 y pico. Girona. Next station Massanet, Massanes. Esos golpecitos así bajos, no, ¿eh? Son bajos aquí, ¿no? ¿Cuál es la ruta? La ruta es el Gran Norte. Y esta tiene muchos problemas sobre el tema de FPS, ¿eh? O sea, lleva muchos años ya construida. Y por eso, claro, van pasando los años. Y lo que hace falta pues cambiar un poco. ¿Has jugado alguna vez al Metro de Barcelona? En Roblox sí. He jugado, creo que son dos veces o una. O sea, una vez jugué. Y la que se lió. Y la que se lió. La gente ahí, que quiero entrar y saliendo, no sé qué. Y solo eran seis y. Un desastre. Pero bueno, cuando ya actualicen, yo creo que ya es mucho mejor. Y a las inquietas también le faltan las luces y eso. Bueno, porque están en desarrollo aún.
No, uno quiero es de Roblox. Entonces me estás diciendo el OpenBVE. Ahí sí que he entrado bastantes veces. Pues ahora, Dani, ya te informaré. A mí el foro, lo que es el tema del foro es para mí un honor. Todos los días estoy ahí entrando en ese foro. Buenas, Deepak. Compañero, me preguntas cómo estoy. Pues mira, un anciano de 90 años en aquí tienes. Pero siendo joven, pero bueno, ahí está. Lo que es el tema de OpenBVE, hay muchos vídeos en el canal. En este canal hay muchísimos vídeos, eso míratelos. Y hay algún que otro tutorial de cómo instalar trenes y demás. Y bueno, lo tienes en la descripción, Deepak. Lo tienes en la descripción, lo tienes en el título. Y creo que ya. ¡Ay! ¿Qué acostumbrado del Open Ride? Me iba a cagar. Me iba a cagar. Pero bueno, he sido rápido, ¿eh? He sido rápido. Pronto en cabina. Ahora no, no. Más adelante, Andreu. Ahora hay vigilantes de la playa. ¿Tu próximo juego de qué juego será? No lo sé, lo quito. No lo sé. No lo sé ni yo. Imagínate, o sea, de aquí a mañana puede ser que me apetezca jugar a algo más o algo diferente. Pero bueno, hoy tengo que hacer el directo del lunes. Este directo es del lunes, ¿vale? El lunes no tuve que ver eso porque tuve problemas de internet y, bueno, cosas de compañías, cosas del router, que no me iba, no entraba en internet, no sé por qué, ni tenía la batería baja o algo. Y el martes hicimos Zelda. Sí, se puede jugar a OpenBVE con la Renfe, sí, efectivamente. Está la ruta de Portbou, un poco turbia porque vas de Portbou a Girona, así de. ¿Sabes? El aceite está en rojo. Vale, sí, entramos bien. ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! What the fuck? A ver. ¿Cómo se llama la web para descargarla? Se llama, tú vas a Google, ¿vale? Pones OpenBV Barcelona y ya te sale, es el mismo. Cyberpunk o Cyberpunk, como nosotros solemos decir, ha tenido otro retraso. O sea, ahora no es el día. ¿Cuál día decíamos? El día 19 de noviembre. No, ahora ha habido un retraso a ese juego y lo van a publicar, lo van a sacar en el mercado el día 10 de diciembre. Ha cogido otro retraso y estamos muy disgustados. Porque, claro, ese juego es un juegazo, porque lo puedes ver. Es un juegazo, pero bueno, hay que esperar. Seguimos esperando. Si hemos esperado 8 años, hay que esperar 2 semanas más. Y vámonos. Mira, yo mientras lo saquen, que me traen sin cuidado, ¿sabéis? O sea, tiene que salir. Tiene que salir. Ya el proyecto está hecho. O sea, el juego está hecho en sí. Lo que pasa es que quieren hacer unas renovaciones, quieren saber cómo va el tema del PC y demás. Pero bueno. Sí, sé que está en rojo, pero bueno, hay que saltarla. Hay que saltarla porque es que vamos bien. O sea, el día 4 San Vicens. Vamos bien. No entiendo el por qué está en rojo. Pero bueno, tampoco me dejan ni rebasar. De verdad. No lo paso. Vale, perfecto. Me entró bien. No entendemos nada. No entiendo nada. Pero si vamos bien, mira, mira. Si vamos perfectos entrando en esta. Ah, amigo. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora esto por aquí y ya está. ¿En serio? Era un desvío. Era un desvío. Madre mía.
Solo me salen la del metro. Vale, entonces tú tienes que coger y buscar OpenBV Renfe y te saldrán. Te irán saliendo. Yo tenía las 4:47, llegué a tener, pero ya digo yo que no, no es nada realista, ¿eh? Y ya dije, mira, OpenBV para el metro, ya está. No, no más. Gracias, Andreu. Aquí ya me pusiste un comentario diciendo, aunque no estaba en el directo, felicidades. Te puse gracias. Había el Zasca Juan, creo que era, que no podía ni responderle, no sé por qué. No salía la ventanilla para darle ahí un contexto. O sea, un contestar. Sí, está en progreso, ¿vale? Ya le falta menos, ¿ok? O sea, ya le va faltando menos al proyecto y cuando ya esté en Open Rails, ya os haré saber de que la 4.9 ya está en Open Rails. De momento no, de momento está en proceso de exportación. Sí, es que de verdad. Va tarde, va tarde. Parece la policía. Vale, ya eso. Vamos a ir estacionándonos ya. Y será esta misma, o sea, esta unidad, la misma, pero en OpenBV. Ahí no puedo ver, en OpenRails. Ya lo sé ni hablar, ya lo sé ni comentar. Ya me tengo que retirar. El día de hoy me tengo que retirar. Sí, 30 años. 30 años y no solo eso a nadie. En serio. Que pierdes memoria ya. Ya es que ya con los 30, no sé. Era otro año más y ya está, no pasa nada. Yo intentaré ser fuerte y ya está. Vámonos, va. Señal troll. Sí, bastante trollada. Me decía, esta es una señal de velocidad. Pero bueno. No, todavía no está la RGU. No, no la he visto anunciándose. Aún sigue inhabilitada. Aún sigue inhabilitada la RGU. Venga, va. Vámonos. Ya no paramos hasta Vilanova. En Vilanova paramos, ¿ok? Vamos a preparar ya esto. Mientras vamos pasando. Y vamos a poner esto bien. Mirad esto, qué desastre. Qué desastre todo esto. Está todo destrozado. Y esto también, ya verás. Ah, mira, ya está. Vale, ya está. Ya está todo. Te voy a decir lo que dijo el creador de la. A ver. ¿Qué tengo que decir? ¿Me puedes pasar a poner el link? El link de OpenBV de Renfe. Si algún volador quiere ayudarle, que le ayude. O sea, es poner OpenBV, Renfe y ya sale toda la flota que hay en el OpenBV. A ver, o sea, a ver lo que puede pasar. O sea, eso lo lleva Adif, no lo llevo yo. Si lo llevase yo, le diría, pues mira, le falta esto, esto y esto. Pero no lo llevo yo los proyectos, pues nada. Sí, es el texto que ha puesto. Sí, que no le gira las ruedas y esas cosas. Pero bueno. Ay, no. Que es velocidad máxima. Ya me habrá sentido, ¿no? Yo creo que sí. La gente de Calafey, cuidado, que paso que me dé. ¿Cómo se llama? Es del Barcelona. La línea, pues la línea no sé cuál es. Pero bueno, es la R2. O sea, paso la R2, paso la MD.
Es que las estaciones de metro no están enteras. Es que no están enteras. Es un proyecto que llevaba a una persona, pero no. Que va, que va, que va, que va, que va. O sea, lo que es el tema de la línea no está completo. O sea, la línea está en proyecto, en proceso. Está en progreso, pero lleva así 3 años. O sea, espero que el creador le dé un poco más de estaciones. O puede ser que el proyecto esté detenido, acabado. Pues vete tú a saber. Yo no puedo estar hablando con todo el mundo. Muy buena serie. Y José Antonio dice, ¿qué línea es del Barcelona? No, es la línea del Gran Norte en Train Simulator. La línea es la R2. Pero bueno, ahí está. Bueno, Andertinius es hacer lo que puede. Es como yo hago lo que puedo. Lo que puedo, puedo, lo que no. O por ejemplo, ayudaros en, no sé, en algún tutorial. Alguien que diga, ostras, que no sé cómo funciona esto. Este me sale este error. Y yo si lo sé, lo digo. ¿Sabéis? Eso es un punto a favor. No. Solo te está de una estación a otra. Ya está, no hay más. Es muy poquito, hay 5 estaciones, creo que hay, y poco más. El RT1. Yo es que el RT1 no la utilizo, o sea, para nada. Yo ahora mismo no utilizo esa línea. Próxima palabra, pasar a Sans. No, la próxima es Villanova y la Geltrú. Que hable con Chachis, que le ayude ahí. Sí, que olvide Charchis y él sabrá el problema que tiene. Vale, los de Cunit. No paramos, tren sin parada. Un tren sin parada, vámonos, a ver. Perfecto. Vamos a 105 kilómetros por hora, ¿eh? Puede ser esto, bueno, máximo es a 130, ¿no? Pero bueno, ahí está. Somos un T-160. Es como, no sé, pero bueno. Sí, o sea, las cosas se tienen que esperar, o sea, las cosas en el horno se van haciendo, ya lo sabéis. Paciencia, animar a los creadores que son poquitos, ya que animarlos, ¿vale? Para que podamos ir mucho mejor, que la comunidad de trenes, que ya es difícil hacer el 3D y poca gente lo sabe hacer, intentemos apoyarlos, ¿vale? Ya lo estás haciendo bien, lo hacéis bien, ¿vale? Pero hay momentos que no. A ver, pone modo pasajero. El modo pasajero, si nos vamos a modo pasajero, nos pueden. No, si sale ahí el esto, ya de eso. Vale, este es el modo pasajero. Bueno, vas con los cuatro trenes, de aquí la mesa. Vale, y la ventana y todo muy bien, correcto. Bueno, hay que pasar a un tren, ¿no? Pero bueno, no hay multijugador en este juego. Aunque haya multijugador, todo el mundo va a jugar esta ruta. No sé, pero bueno. Ojalá tuviésemos multijugador en este juego. Ojalá llegase alguien o un modder o una cosilla así experta de scripts, cosas así, y meta multijugador así a lo tuntum. Yo lo dejo ahí y ala. Pero bueno, ya se probó. Me han dicho que se probó en poner en el Train Simulator 2015, se quiso poner multijugador, pero hubo problemas y cosas de turbias de IPs y demás, y entonces dijeron, pues bueno, pues lo dejamos para otro juego. Lo vamos a poner para Train Simulator 2. Te digo algo, aunque no te lo creas, bueno, pues dilo, o sea, si no me lo creo, diré, pues no me lo creo. Pongo pasajero todo el trayecto. Vamos a ver, si pongo pasajero en todo el trayecto,
se lo va a parar muchísimas veces porque no siento el asfa. No lo siento. Sí, ojalá tuviese modo multijugador, pero ya se probó y hubo problemas de IP, problemas de todo. Entonces han dicho, pues vamos a esperar y lo pondremos en el siguiente juego, y será Trenching War 2. Pero bueno, Trenching War 2 también molaría tener multijugador, porque a veces me siento solo. A veces estoy ahí en la estación esperando un Ice 3 o un regional de esos de la 442. Y me siento solo, digo, aquí hace falta gente, faltaría gente no sé qué, no sé cuánto, pero ahí está. Pero bueno, lo mismo han hecho la RT2, lo debían hacer en la RGU. Ah, amigo. Perfecto, perfecto, perfecto. Adivina qué dibujo es, y es uno de mis favoritos, el Civia. ¿Has hecho otro dibujo del Civia? Vale, pues nada, Villanova. He estado viendo Villanova y la centro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Eli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, chicos, es un sponsor. No, no hay que darle mucho juego. ¿Sabes cómo juego al juego está del móvil? No sé. Hay un emulador de móvil para PC. Pero no es muy recomendable, no me gusta. Me acuerdo que me puse los Simpsons y qué mal me iba. Muy mal me iba, todo muy mal. Buenas, Eli. A mí lo que me salen aquí es, si es otra persona, que me diga el nombre. Pero yo le voy diciendo a Eli. Ponte la mascarilla, que es obligatoria en el transporte público. No, el maquinista no, el maquinista es el PM. No, hombre, no. O sea, estoy en mi casa, estoy solo. ¿Cómo quieres que me ponga ya mascarilla? Aunque voy a comprar una mascarilla nueva, ¿eh? Ahora la enseño. A ver, chicos, no os diga yo. ¿Vale? Es esta mascarilla de guapo, o sea, negra y con un símbolo del Vasco, está ya bastante guapa. Vamos a estar cenando más, ¿vale? O sea, de verdad. Vale, vamos a estar cenando, vamos probando, ¿vale? Es muy buena esta mascarilla. Es reutilizable, se puede meter en. O sea, se puede meter en la lavadora, se puede lavar y luego te la vuelven a dar y ya está. Y es buenísima, o sea, esta me cubre bastante bien, es de goma y recomendable, ¿vale? Las venden en el Decathlon. Creo que estaba en el Decathlon. Sí, en la topería. Vale, Marcos, gracias por pasarte, Brastan. Vale, ya estamos en Villanova. Si alguien esperaba que estuviese en Villanova para irse, pues mira, ya estamos. Gracias. Vale, pues nada, pasamos, ya está. O sea, lo tenemos. Vámonos, a ver. Ya está dentro del azar. Vale, perfecto. El maquinista está metido 24 horas a full. Y te vas a obligar a ponerte con mascarilla. Ya te vale. No, hombre, no, o sea, lo que es el tema de. De mascarilla y demás, el maquinista tiene que tener la mascarilla. Cuando ya termina su servicio, le entra una mujer o un hombre a limpiarle lo que es el tema de la cabina, ¿vale? Tocan todo ahí con un trapo, pa pa pam, cambiando, pa 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 pam, limpian todo. Y luego el otro compañero que te viene detrás, ya se encarga de volver otra vez a escupir. Es que de verdad. No, pero no, es una mentira, es una broma. Nada, que el otro maquinista hace el servicio de vueltas o hace ida y vuelta, depende de las horas que tenga que echar. Pero bueno, ya está. ¿Podrías hacer la R14 de Rodalía? Si hubiese vía para allá, la haríamos, ¿vale? Si alguien sabe si hay
a rutas o lo que sea, yo lo hago, ¿vale? Estoy haciendo siempre la R2, porque es la única ruta que veo que está, concretamente creo que está mejor ambientada, ¿no? O sea, piedras, túneles, casas, edificios, chalets, de todo. Pero claro, si haces una ruta, puede ser que haya desiertico, todo desiertico. Y dices, what the fuck. Ayer me llegó 16,23 en PayPal. ¿Por qué? No entiendo eso. Aquí viene eso ahora. Aquí viene eso, 16,24 o 23. Aquí viene eso, o sea, bro. A ver, a ver, podéis hablar, pero de cosas interesantes. O sea, no sé, ¿qué venía eso? Dania, ¿qué venía eso? Bueno, si estoy, porque me han pillado socorro, ¿vale? Me han pillado socorro y en breve tengo que ir para allá. O sea, en breve tengo que ir para allá. Sí, era azar. O sea, había gente que quería entrar en cabina. A ver, chicos, id entrando. Vale. Id entrando. Vale, estoy dentro. Vámonos. Madre mía, what the fuck. Tiene vías. Todas las 14 de ruralías. Vale, a la espera. O sea, solo te puedo deciros de que a la espera. Ya cuando veáis a una cosita así futurista. O sea, no es un futuro largo, sino un futuro próximo, que será en breves. Veréis una cosa bastante turbia, bastante guapa, ¿no? Bueno. Abrir la ventana. Veis unas cosas muy raras, chicos. Veis unas cosas muy raras. Pero bueno, ahí está. A ver. Lo que, a ver, o sea, llevas todo el directo, no sé, no entiendo nada. Dímelo, ya está, o es el privado, o lo que sea, ya está, tranquilo. Vale, sí, Chess, no hay parada. Vamos a ir aflojando un poco, vamos a poner bien las agujas de Belviche. Vale, ahí está. Estamos en Castelldefels, ya va, Viladecans, vale, Viladecans, tan. Vale, aquí hay una cosa muy turbia aquí. A ver, ¿dónde vamos a entrar? ¿Dónde vamos a salir? Ya lo veremos, o sea, todo esto es verlo. Y aquí sí que me haría falta, aquí, me haría falta girarnos. No, este es Sitges, pero bueno, no paramos, no tenemos paradas. Aquí en mi móvil 3D, este móvil de aquí, guapo, un Samsung me dice, no pare. Sigue hacia adelante. Barcelona Sants, última estación. Next station, Barcelona Sants, ¿vale? Y vamos a poner la fin. Con el control. Vale, perfecto. Muy buenas, Bumpy. ¿Qué tal, compañero? Bienvenido a este canal. Bienvenido a este directo. Bienvenido al canal de tus sueños. Claro que sí. El canal donde hacemos un poco de todo. A no ser que cambiamos el contenido. Pero bueno. Yo seguiré haciendo mi contenido. No, en plan de llorar no paramos. Paramos ya en Sans y ya no hay más. No, tampoco. Tampoco tenemos el tema de eso. Hombre, Zaska, ¿qué tal? No me dejaba responder a tu comentario del sábado. No me dejaba responder, no sé por qué. ¿Qué hiciste?
Pero bueno, es eso, o sea, es eso. Sí, hacía tiempo que no jugábamos la unidad, ¿eh? Hacíamos tiempo que no usábamos la unidad. No sé, la echaba de menos. Cada día que no juego con ella, es como... ¡Ay! Me falta algo hoy. Sí. Claro que sí. Si me ponéis las vías vosotros, yo la hago si queréis. Yo tengo que decirlo así porque es que de verdad... ¿Me preguntáis cada cosa? Vale, perfecto, Dani, perfecto. Lo que pasa es que al final del directo ya dije de que íbamos a estar en SAT a las 8 menos 10, 8 menos 5 o así, o 7 y media, no sé si es posible. En menos cuarto, menos 10, estaremos en allí. Sí, ya me avisa las señales, tranquilo, Andreu. O sea, bueno, vamos entrando en lo que es el tema de la recta. La recta para el Prat ya me irá diciendo ámbar y rojo, ¿vale? Tranquilo, lo tengo todo controlado. Vale, así que ya eso. Nada, tranquilos, el chat, tranquilos. Está viendo bien. A 90. Vamos bien a 90, ¿no? Vamos bien, a 90. Como tiene que ser. Elegido. ¿Y dónde está eso? O sea, yo no sé nada de sociales. Yo soy un paquete. ¿Saben dónde está esto? ¿Dónde está otro? Esto es Vallarca. Esto está abandonado. Pero bueno, yo silbato, pues sea mosca, pues sea alguien. ¡Ah! Un tren. ¡Oh! A ver, próxima parada, Garraf. Repito, trenero. Vale, pues nada, Garraf. Vamos a saludarlo, ¿no? A lo de Garraf. Vamos a saludar. Saludamos y ya está. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver, el Prat de Llobregat. A ver. Poco me fío, ¿eh? Poco me fío de las señalizaciones. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y luego ya configuramos las agujas. Tranquilos. A ver, un tren pararía en Vallarca porque su maquinista elegía trenes antes. Es que en el 94 tenía solamente 4 años. O sea, 3 para 4 años. ¿Cómo que giro sepa esas cosas? Pero bueno, si lo dices, pues ya, perfecto. Ahora un caso sobre el tema de World Sabedam. Sí, lo sé, Nazar. No lo llames, no lo llames tan fuerte. No vengas, Sabedam. Vete, Sabedam. Muy buenas, Gonzalo, compañero, bienvenido a este directo. ¿Cómo estamos? Nosotros estamos tirando para Garraf, pero bueno, Garraf solamente voy a silbatar. Es el silbato. Silbato y para Sans. Sí, si dices muchas veces esa palabra es que me vuelvo loco. O sea, el juego empieza a hacerse loco y todo el mundo, ¿verdad? Y el juego, ¡pum!, me crashea. Y yo, ¡ole! Vale. A ver, ¿está configurada la estación de solo para mercancías? No lo sé, o sea, no sé, no es todavía real. O sea, el día que vaya a Vallarca diré, chicos, estoy en Vallarca y no para ningún tren. Pero de aquí a que vaya, o sea, tengo que pasar Barcelona, tengo que pasar el Prat de Llobregat, tengo que pasar Garraf. Y los trenes de Garraf son un poquito peligrosos, Me acuerdo yo que, bueno, me estampé para 470. Pero bueno. Aquí va a parar la 450. En esta estación va a parar la 450, la 451 y el Civia. ¿Vale? Ya se está en el proyecto la 450. Ya hay fotos en RailSim. Y va bien el tema del proyecto, va bien. Es doble a veces. Ahora lo verás. O sea, ahora lo verás, Andreu. Ahora lo verás. En Garraf para la 450, la 451 y Civias.
Porque a 4.47 creo que pasan muy poquitas. Para mi lado hay pocas 4.47, ¿no? Hay alguna que otra. Esta no lo sé. En el aeropuerto sí que hay cibias. Todos los túneles de Garraf son dobles. Sí, menos uno. Menos uno. Claro, lo verás. Ahora verás que a la izquierda empieza un túnel y a mi derecha no hay túnel. Ya verás, ¿eh? Sí, ¿ves? En el aeropuerto hay cibia porque hacen la R2 de allí de... ¿Ves? En esta zona de aquí no hay túnel, ¿ves? Es esto lo que te estaba diciendo. Vale, esto es la entrada porque aquí coge montaña y en otro sitio no. Por eso han puesto así esto. En la realidad, pues eso lo cambiarán seguramente. Vale, pues nada, Castle Defense. Vale, nos estamos acercando ya en aquí. Ya vemos de qué. Qué vía la mía, la de arriba, abajo, la de arriba, ¿no? Sí, la de arriba. La alta velocidad se pone por aquí. Vale, ya lo iremos viendo con el tema de la línea. Ya lo iremos viendo. Vámonos. Vamos para Barcelona, que ya nos queda menos. Vamos a 180. No, hombre, no. Este tren llega a 180 si depende de la catenaria. Pero bueno, que está configurado que vaya a 160. ¿Cómo frenarías un tren sin frenos? Pues quitándole la tensión eléctrica. Y frena solo. Por ejemplo, si ahora mismo me quedo sin frenos, o sea, un tren sin frenos es peligro. O sea, un tren sin frenos ya es peligro. Lo que haría es quitar la tensión eléctrica y el tren frena solo. Fijaos, le quito la tensión eléctrica, ¿vale? Supongamos de que la tensión eléctrica le he quitado, ¿vale? Y ahora he quitado el pantágrafo. Verás como ahora el medidor bajará. Yo le pondría a contramarcha. No, no puedes. Cuando está la marcha puesta. Ah, bueno, sí. Pues esto sí. No, no se puede. Te lo niega. El tren te lo niega. Hemos quitado el pantágrafo. Ahora está bajando velocidad. Es como quitarle la tensión eléctrica. Ya está. Ya el tren te frena solo. Lo que pasa es que tarda bastante. Es lo que pasa. Que tarda mucho en quitarse velocidad. Porque claro, ahora mismo creo que estamos mirando hacia abajo, ¿veis? Tenemos un gradiente 0-0. Claro, tiene que bajar la velocidad. No está consumiendo energía ahora. Nada. Castle Defense. Castle Defense. Sí, y frenarte con el sistema ASFA también sería otra opción. Vale, o sea, yo por ejemplo voy a esta velocidad. Luego a lo mejor, posiblemente, más adelante hay una señalización en la herramienta porque la va a ver. Y me va a frenar el tren. También sería una buena opción de hacer ACTC que te ponga la señalización rojo. Sí, sí. Sí, está muy bien la 450. Es la misma de Transport Fever. O sea, la están exportando las cosas, el material. O sea, se vendrá la 444, la 450 y más de Transport Fever. Sí, sí, efectivamente. Ya la veréis. O sea, de momento hay fotos de la 450, la 451, enganchada bien con la 269. También habrá. Y ya ves, o sea, aquí material Renfe. Hombre, Adrián, compañero, bienvenido. ¿Será Adrián el 20 like? ¿El número 20 será Adrián o no? Va, si llegamos a 20 os enseño un vídeo de hoy. Os enseño un vídeo de hoy. Ya sé que tenéis ganas de ver un vídeo de hoy. Ya lo sé, tú lo sabes. Pero bueno, puede ser de que sea un cambio.
Así que venga, cambios o okay. Creo que ya tenemos. No, a mí me sale 19. O sea, yo lo sé, vosotros sabéis, lo he hecho millones de veces, ¿vale? YouTube me hace esto, ¿sabéis? O sea, es como tú das un like y cuenta por dos. Yo, ¿veis? Ya está bajando, perfecto. Ahora, ya va. ¿Vale? Y ahora eso. Tú sabes, tú. Sí, todos sabemos ya. Pues por qué pasan estas cosas, pero bueno. No te noto like. Sí, eso estaría bien. A veces me lo hago. Digo, bueno, va, falta uno para 40. ¡Pah! Y le di yo, ¿no? Pero bueno, que luego ya subo 42. Bueno, eso fue en el día del Open Race, el tema del cumpleaños y demás. Este bastante guapo. Y ya eso, ¿vale? Vale, bueno, no sé, igual no pasa nada. ¿Lo queréis ver, no? Para que vea. Vale, es el punto mágico. Bueno, ok. No, no, es el sponsor. Es el sponsor. No, no, no hagáis ni caso. Son los sponsors. Vale, pongo publicidad para este sponsor y con esa publicidad, pues el canal recibe 2 céntimos más. A ver, fuelle que hay entre cabina y cabina. Eso es el Schaffenberg. O sea, entre cabina y cabina hay un Schaffenberg. Pero bueno, no, no hace nada el Schaffenberg. Eso puede desenganchar, tiene que estar tren parado para desengancharlo. Porque, claro, o sea, es como eso. Claro, esa es la duda, Dani. O sea, esa es la duda. Yo sé que hay trenes de Alemania y eso que tienen el fuelle, ¿no? Pero lo que es el tema de España. Hay muy poco que tiene el tema este del fuelle. Sí. Sí, o sea, yo me cojo no. Y dicen, ¿what? No, ahora no. Pero bueno. Ya eso. Pero bueno, esta unidad no tiene el fuelle. Esta tiene el Schaffenberg, como les dice. Schaffenberg, estaría abierto la boca. Alemania no, creo que Inglaterra. Ah, amigo. Pues fijaos, ahí está el fuelle. No, el fuelle no. El Schaffenberg enganchado al otro y la boca que hace así como. Ah, me encanta. Esta unidad me encanta. Esta unidad me encanta. Muy buenas, Elvis. Hace tiempo que no te llevo el canal. No sé si es Elvis de. ¡Mia! Ahí está la topera. Ahí la tenemos. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a coger y vamos a poner. Ya lo tengo aquí todo puesto, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí. Vale, sí. Vamos. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, yo lo quiero yo en el mismo, ¿sabes? En el mismo nombre. Pones. RG Elvis. Y digo, hombre, Elvis, ¿cuánto tiempo sin pasarte por el canal? Sí, Joaquín, nada, tranquilo, llegas a la última estación. Si te quieres quedar estos, nada, son 10 minutos, llegaba a Sants y ya estaría. Y ya está. Frena, loco, psicópata. No, hombre, no. Ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Oh, aquí sí, a toda pastilla. Si vamos a toda pastilla, es esa recta. Es la recta de vida de Kantz. Ya está. No hace falta preocuparos. Ya entramos en el túnel. Relajaos. Que es una unidad bastante buena, ¿sabéis? Ya eso. La 900 tiene. No hagáis locuras, ¿eh? No hagáis locuras. No abráis la puerta de emergencia si no hay emergencia. Ah, perfecto, Joaquín. Vale, si ves en un vídeo todo entero, ponme un comentario. No, no, pon un comentario para saber de que lo has visto entero. Ya está, tranquilo. Ya, una vez que sepa que has puesto un comentario diciendo,
buen vídeo trenero o alguna cosita que se te invente en ese momento, ya sé que estás viendo el vídeo. A ver, digo la puerta de emergencia de la cabina. Sí, la del medio, ¿no? La que tiene en medio. Pero bueno, eso es lo que tiene la cabina. Es como los trenes de estos del metro de Londres. El metro de Londres no puedes abrir ahí la puerta porque está bloqueada, no sé qué le pasa. No lo puedes ni abrir. Y aunque esté fuera de cabina, no puedes abrir esa puerta. No sé por qué. Pero bueno, ahí está. Hola, me gustaría de Yansa. Yansa no está puesta, no está instalada en la unidad. Pero sí que la tengo yo, porque la hice la otra vez. Y sí, la tengo. Lo que pasa es que no la pongo por el motivo de que hay que cambiar una. Bueno, tengo la música puesta ya. De la música épica y demás. Pero no pasa nada. Vale, perfecto, pues ya está. Perfecto, gracias. Ok, sí, sirve a dar, soy peligroso, El antisistema me afecta un poco. Pero bueno, salimos del plan de Juggernaut sin invitar a la ciudadanía, que estaba pasando en media distancia. No tengo sin palabra, pero bueno, ahí está. Y eso. Vale, pues nada, nuestro destino es ya. Sans está pasando lo que es el tema de dos estaciones y ya estamos en Sans. La antigua tenía puerta central. Sí, la 440 tiene puerta central. Sí, efectivamente. Tenía la 440, tenía una puerta delantera ahí, ¿vale? Y esa no se abría para adelante, se abría para atrás, para cabina. Y era pues por si tenías esas emergencias o se juntaba dos 440, podías pasar de un tren a otro. No sé, son cosas que eso. Incluso el Talgo también tiene un fuelle. El Talgo 7, la parte de atrás tiene el fuelle, ¿vale? Van dos conectados. Y también hacer un tren hotel, pues claro, el hotel se tiene que extender, es un hotel grande, por ese motivo. No, la reformada no tiene, la reformada ni la 470 no tiene la puerta esa. La tenía solamente la 440, pero la original, la reformada, la primera de todas. Y ese servicio lo hacía servicio Delta, cercanías y regional, ¿vale? Hacía esos tres servicios. Pero bueno, ahí está. Ya estaría. Ya estamos a punto de llegar a Barcelona. O sea, estamos cerquita ya. Cerquita. Los limpie de la derecha. Tapa un poco el destino XD. Sí, ya sé. Ya me lo he pensado, sí, tapa un poco, pero nada, un poco, tampoco te tapa todo el letrero, o sea, si ya te quitan todo el letrero, para ahí el destino, ¿sabéis? O sea, hay que ponerlo en el cristal. Vale, perfecto, Nazar, gracias por pasarte. Ya queda poco para llegar, ya queda poco. Berbiche y Sans, ya está, no te preocupes. Son 10 minutos de resultado y ya está. Sí, hoy quería hacer esta ruta porque el lunes tenía pensado hacerla, ¿vale? El lunes, y resulta que no pude. Y encima el lunes tenía pensado hacer tres directos. Un directo en YouTube a las 4:30 o las 5. Luego en Twitch íbamos a ir a hacer otro directo de otra cosa. Así que tenía pensado en Twitch, seguramente era algo interesante, porque si era bastante bueno, era bueno. Y luego en la noche del lunes tenía pensado hacer Resident Evil 3. Entonces, si hoy estoy bien, ¿vale? Yo sí que estoy bien, bien entrenado, bien descansado, vamos a hacer Resident Evil 3. Pero si no, ya mañana con mejor tiempo y demás. ¡A 40! ¡Cuidado! Se va a la 4:49, ¡cuidado! Ya lo sé. No hace falta decirlo más. Ya lo sé. Ya estoy frenando. Cuidado. Se avecina. No.
Buenas tardes, Ethan. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Son muchos moderadores, ¿eh? No os podéis quejar, ¿eh? Son muchos moderadores en este canal. Luego yo cuando era el chat todo azul. Todo era azul. Y no, madre mía. Luego el otro se quejaba. Luego no sé qué. Luego... Había solamente un gris y todos los demás eran moderadores del canal. Y yo, what the fuck. Pero bueno, mejor tener moderadores por aquí. Vale, aunque estéis 4 o 5 minutos, me da igual. Pero bueno, al menos estáis aquí. Moderando el chat, que está todo perfecto, todo bien. Ya sabéis las normas, las reglas que hay en este canal, ya lo sabéis y ya eso. Hombre, Train Fan 23, hacía tiempo que no te veía por aquí, ¿eh? Nos dirigimos a Sans. Y en Sans terminamos el directo, termina mi servicio de hoy y sigamos a esos 25 likes, ya que veo que hay más gente, pues ahí un poco más. Os enseño un vídeo, un clip de hoy, ¿vale? Os enseño aquí desde el móvil, porque le yo a grabar con el móvil y a eso. Naranjas y rojos. Aquí los tenemos amarillos. Amarillos, pero fluorescente y encima... Que brillan, que da gusto. Da gusto. Claro, te estoy hablando de las 4:49, de las 4:47. Brillan bastante. Allí estuve viendo la cámara de Girona, ahora la cámara que tenemos ahí en directo. Y he visto la 4:49. Yo digo, ahí va mi novia, va para Barcelona. Y se iba por el fondo, ¿vale? Se iba por el fondo, dirección Barcelona. Y aún se veía el letrero ese gigante y brillaba que no veía. Digo, jolines, no tendrá bastante LED. Y también he visto el tema de la última unidad que viene de Barcelona hasta Girona. O sea, en Girona termina, luego apaga luces y tenía un letrero, o sea, un panel de destino de la izquierda, que era el intermedio último, el último intermedio, lo había apagado. Yo creo que estaba roto. Estoy haciendo a Vila en TS. Perfecto, Brastan. Ya miraré alguna story de tu Instagram. Alguna story, estaría chido eso. Fake news. Continuación. Las obras del túnel de Toses. No jodas. Bueno, es que normal. O sea, las obras hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien. La 470 es verde. No, la 470 ha sido azul, ha sido naranja, ha sido blanca, ha sido. Pero verde, verde. No, 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 la 470. Lo único verde que hay en Renfe es Adif. Es lo único. No hay más. Ahí salió el Seneca. O sea, el Seneca estuvo en Girona hace unos días. Estaban haciendo, no sé, algo con algo o algo, hasta ya los de Adif, claro, por eso han puesto aquello allí. Y no sé, o sea, what the fuck. Vea qué volada también. Sí, tu último mensaje de Ethan. Dice, Teo, ¿sabías cuál es el canal de maquinista? Que no voy a decir nombre. Sube viaje de... Ostras, yo es que veo un youtuber, bueno, que ha hecho un canal de YouTube y está a las 4:49 de aquí de Sants hasta Figueras. Señores viajeros, estamos llegando a la estación Barcelona Sants. Final de nuestro viaje. Renfe les agradece la consideración de haber elegido nuestros servicios y confiamos poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden su equipaje y objetos personales. Gracias. Ladies and gentlemen, we are reaching the station Barcelona Sants. End of trip. Renfe thanks you for having chosen our service, and we are looking forward to having you back on board again. Please do not forget your luggage and personal belongings. Lo han dicho en catalán, lo han dicho en español y en inglés. Bueno, pues nada, ya estamos en destino, estamos en Sants.
Y como siempre, gracias por pasaros, ¿vale? O sea, eso es lo más indicado para el día de hoy, ¿vale? O sea, el tren se detiene en esta estación, ya no maneja más, sino manejará Johnny, no, Miquel, para el próximo destino. Pero bueno, no pasa nada. Yo estoy bien, vosotros estáis bien, habéis tenido un buen viaje en aquí con TS Sossi, ¿vale? No es Soso, sino Sossi. y todas esas cosas, ¿vale? Voy abriendo la puerta, ¿no? Ah, que no abre puertas. Esta de aquí, ¿no? Pero la de atrás sí, ¿no? Sí, claro. La de atrás sí. La única. Salta atrás la gente en la última tractora que estaban fumándose unos porros o algo que. No sé. Pero bueno, ya estaría. O sea, grabo en aquí. Grabamos. ¿Vale? Estamos en Sans. Grabamos en Sans y pues ya estaría esto. Ya pongo aquí música. Bastante motivada viene, ¿eh? Bastante motivada la música, what the fuck. Pues nada, vamos a ver la foto de Dani, que me está, bueno, como ya de algo. Vale, la moto 70. Vale, sí, claro. Ahora entendemos, ahora entiendo. Vale, voy a dejar por aquí, voy a subir por aquí un poco y ya está. Vale, chicos, pues esto. Ahora lo enseño, ¿vale? Ahora lo enseño. Pero bueno, chicos, mirad. O sea, Dani nos enseña esta foto. Y no sé. ¿Qué quiere decirme? O sea, yo que me quería decir sobre el tema del pantágrafo. Que. Bueno, que tiene un poquito de esto y claro. Vale, o sea. El estilo de verdad, eso decía. Sí, sí, es por el parabrisas, que tapa un poco lo que es el tema, pero bueno, se ve bien, se ve Tarragona y claro. Es lo más normal, pero bueno. Algún día ya de eso. ¿Qué hace esto? Vale. Ah, mira que viene esto. Ahora lo acabo de descubrir. ¿Viste la foto 46? ¿Qué le pasa a la foto 46? ¿Qué le está pasando a la foto 46? Bueno, pues nada. Voy a enseñar eso. Vale. No es lo mejor que he visto, pero el día de hoy, si he tardado tanto en llegar, es por algo, ¿vale? Vamos a llegar por todos. A ver, ¿queréis ver algo épico? ¿Algo bonito? Vamos a ir por todos. A ver. Os voy a dejar con lo más épico que he visto el día de hoy. ¿Vale? ¿Vale? Esta es la. Bueno, la primera introducción para todos, ¿eh? Vamos a quitar la música de fondo. Porque va a estorbecer esto. Y vamos a ponerlo al máximo de volumen. Iba tarde. Iba tarde. Pues sí, he vuelto ahí otra vez a la estación de Fornés a grabar más. Y no veas. Sí, sí, es de Bilbao, sí, efectivamente. Bueno, yo lo he dicho muchas veces que no tienen que ser tan de eso, tan banalismo. Pero bueno, eso es que nos ha pasado un poco eso. Pues nada, muchísimas gracias por pasar por este directo. Espero veros mañana con más. Si veo que después estoy un poco mejor, de manera que no afecte tanto el tema del tiempo y demás, y no tenga que hacer cositas, estaremos de vuelta en el canal haciendo otro directo de Resident Evil 3 y a ver lo que puede pasar. Pero claro, faltan 2 horas, no creo que esté, no sé a qué hora voy a estar. Pero bueno, si veis que no hago directo, no me quedéis aquí con F5, ¿vale? Yo está al 30%, voy a hacer directo, si no,
ya mañana nos vemos otra vez, ¿ok? No, a las 12 no. A las 12 no. No, al final he visto la hora, digo, son las 8, no me da tiempo nada, voy a estar corriendo para otro directo, prefiero que no. Prefiero estar más cómodo, mañana con más, mañana si eso hacemos dos directos, ¿vale? Uno en YouTube y otro en Twitch, y la cosa va bien, espero que mañana esté mejor que hoy. Y todas estas cositas. Chicas, nos vemos mañana con más. Un saludo y adiós. ¡Bomba! ¡Música arriba!